suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas a los culés! ¿Qué tal estamos? ¡Bombazo de última hora! Rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana de liga que tenemos contra el Athletic Club. El Egarense ya no descarta seguir entrenando al Barcelona. ¡Flipante! ¡Vamos a por ello! Bona tarda, Xavi. Bona tarda. Bona tarda, Mauricio, a Barça Studios. Demà partit contra l'Atlètic, a Sant Mamés, està dir sempre complicadíssim. Els dos arribeu en molt bon moment. Com m'heu plantejat aquest partit? Gràcies. Bé, nosaltres, doncs bé, els hem analitzat. Fa poc vam jugar contra ells, que ens van eliminar de la Copa. Crec que és el rival més intens, més físic de la categoria i el rival ara per ara amb més confiança, no? Després de passar holgadament, a més, a la final de Copa, estan en un gran moment, juguen al seu camp. Crec que només han perdut un partit en el que va de temporada en Lliga, que és contra el Madrid, i va ser a l'inici de la temporada, de la Lliga. Bé, el rival, ja sabem, complicat, estadi difícil, però bé, hem preparat bé la setmana, bé, sabent doncs que ens espera i a competir. Gran oportunitat per nosaltres per sumar 3 punts en un camp complicat, però crec que faríem un gran pas endavant d'aconseguir la victòria. Xavi Lemus. Sí. Hola, Xavi. Xavi Lemus, de TV3. L'equip l'altre dia va tenir una molt bona actuació contra el Getafe, no? Sobretot amb molta continuïtat en el joc durant els 90 minuts, amb molta superioritat. No sé si tens la sensació que l'escenari de Sant Mamés podria ser una molt bona oportunitat per demostrar que l'equip ja ha fet el clic definitiu que tant tu com l'afició en general demanava de cara a afrontar aquesta part final de la temporada. Gràcies. Sí, tant de bo. Crec que és un escenari ideal per fer un gran partit, per mostrar intensitat, igualar-los en la intensitat, en el ritme, en la fe que tenen. Crec que és un equip amb molta ànima, molt, a l'Atleti de Bilbao, i nosaltres hem d'igualar aquests valors, no? I després intentar jugar de la millor manera possible, no? El dia del Getafe crec que ens vam retrobar en el joc, vam entendre molt bé que havíem d'atacar espais. Demà segurament els equips d'Ernesto Valverde t'apreten a dalt, sobretot al seu camp, hi haurà molt espai darrere de la defensa. Bé, és un partit que segurament serà similar una mica al que ens vam trobar el dia del Getafe a casa, per tant és moment, sí, moment de tornar-nos a retrobar, de per fi trobar aquesta continuïtat en el joc, que crec que és la que ens està faltant al llarg de la temporada, i per fer un gran partit. És un gran escenari per aconseguir els 3 punts, sí. Bon dia, Laia Coll de RAC1. Xavi, et volia preguntar, tu que has sigut jugador, el fet que l'Atlètic Club vingui de classificar-se per una nova final, els beneficia o els perjudica? En el sentit de si els hi pot passar factura el desgast físic, o bé doncs, que sigui un punt a favor a l'estar eufòrics, no?, per haver aconseguit aquest repte. I també, d'altra banda, com creus que afecta la baixa de Nico Williams? Gràcies. Home, jo crec que les dues coses els pot afectar, no? Primer, doncs, perquè segurament estaran cansats de jugar dijous. Nosaltres hem tingut setmana llarga. I per altra banda, l'estat de confiança està pels núvols, ara mateix de l'Atleti de Bilbao, no? Crec que poden estar orgullosos de la temporada que estan fent, estan competint, estan a una final de Copa, estan fent molt bé les coses, i és un rival difícil, molt difícil. Però bé, esperem doncs que les baixes també se'ls notin, no? Tenen Vivian, Yuri, Nico Williams, que és una baixa important, però bé... Variarà poc, crec que Ernesto treballa molt bé, la intensitat, la pressió alta, la pressió rere pèrdua és molt bona, i sobretot a Sant Mamés, crec que l'Atlètic es fa molt fort jugant al seu camp. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio, en directe a Catalunya Informació. Parlaves ara de la intensitat de l'Atlètic de Bilbao. En aquest sentit, voldria saber com consideres que pot afectar el desgast físic que hagin pogut patir, tenint en compte el partit de dijous, i si a tu t'agrada més que el teu equip encadeni 2 partits per setmana, tot i aquest desgast, però manté el to competitiu, o setmanes netes per poder preparar? Merci. Home, a mi m'agrada més tenir temps per preparar les coses, no? Crec que hem tingut temps suficient per preparar tots els aspectes del joc, en defensa, en atac. Quan juguem cada 3-4 dies, pràcticament no tens temps d'entrenar. Físicament no et dona. No et dona perquè has de descansar i has de recuperar. I a partir d'aquí, doncs sí, la intensitat que tu dius, tant de bo la puguin arribar a acusar l'Atleti, perquè és una de les virtuts o fortaleses que pot tenir molt bona aquest equip. Hola, Xavi. Santiago Valle, Cadena. Hola.
Venimos de una semana en la que se ha hablado bastante de la opción de que tú puedas seguir a final de temporada. Incluso el director deportivo Deco ha dejado la puerta abierta. Me gustaría preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme. No, no, a día de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Atleti mañana, nada más. No, a día de hoy no hay ninguna variación. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde, Germán García, Radio Nacional. Volviendo al Atleti, ¿tú crees que en estos momentos es el equipo que mejor juega fútbol en estos momentos? Ya no solo en la Liga Española, sino incluso viendo partidos. Bueno, no he visto a todos los equipos porque no me llega, pero de la Liga Española te puedo decir que es el equipo más intenso. El otro día van ganando 3-0 y te siguen apretando en el minuto 90. En su campo creo que doblan esa intensidad, ese alma que tienen. Es un equipo de garra y además que juega muy bien al fútbol. Ya lo tienen claro, ¿no? Pero sobre todo destacaría esa intensidad, ese ritmo de competición que tienen, que es extraordinario para mí. Y eso es mérito de su entrenador. Para mí Ernesto Valverde es un grandísimo entrenador, lo demostró aquí en el Barça. Ahora mete otra vez al Atlético en la final de Copa. Equipo muy difícil, rocoso. Creo, si no voy equivocado, de los datos que nos pasan en la Liga, es el rival más físico en todos los sentidos. Metros, intensidad, sprints, todo. Todo, por lo tanto, mañana es un partido de máxima dificultad, sí. Víctor, sí. Buenas tardes, Xavi, Víctor Navarro. Buenas para tarde. Tiempo de juego de la cadena COPE. Íñigo Martínez puede volver mañana, si tú le das minutos, no sé si lo ves que como titular, a la que fue su casa, San Mamés. No jugó en enero porque estaba lesionado y puede volver a su casa. No sé si has hablado con él de esta situación, cómo lo ves, con el ambiente que habrá en San Mamés de partidazo, si crees que será ideal para que él pueda ser de titular. No sé cómo has visto a Íñigo estos días. Gracias. No, lo veo tranquilo. También... Para poner un ejemplo, volvió también a la que fue su casa, que era San Sebastián, y jugó y además estuvo haciendo un gran partido. No creo que le varíe ni la mentalidad ni su rendimiento. Creo que está preparado, es profesional, sabe perfectamente. Incluso le puede venir bien un extra motivante, este partido, ¿no? Alejandro. Hola, mister, ¿qué tal? Buena tarde. Hola. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Mañana es uno de los partidos, seguramente una de las salidas más difíciles de toda la temporada. Siempre el partido en San Mamés es muy complicado. El equipo todavía no ha perdido como visitante. ¿Por qué crees que el equipo quizás se siente más cómodo como visitante que como local esta temporada? Gracias. Sí, no sé, el otro día hablábamos de que lo de Montjuïc seguramente habrá afectado en el tema emocional del equipo. No nos sentimos tan bien como en el Camp Nou, pero son partidos que hemos fallado nosotros, que debíamos haber ganado. Bueno, fuera de casa estamos compitiendo bien, incluso para mí hemos empatado partidos que deberíamos haber ganado, ¿no? Aún así, sí, estamos invictos, es una buena señal, y mañana es una salida, sí, complicadísima, de los rivales o de los estadios más difíciles que nos quedan a partir de ahora a final de temporada. Por lo tanto, es una salida realmente complicada para el equipo. Alfredo. Buenas tardes, Alfredo Martínez, Onda Cero. ¿Podrías decir que tu equipo, después del partido de Nápoles, desde el partido de Nápoles, vive el mejor momento de la temporada a raíz de ese primer tiempo y de lo que hicisteis la última semana? No sé, bueno, ahora estamos bien, sí. Veo al equipo bien, veo al equipo entrenando bien, lo veo suelto, lo veo menos tenso que días atrás. Sí, hemos encadenado partidos buenos en cuanto a juego, en cuanto a resultado, en cuanto a sensaciones, pero mañana es otra historia. Cada partido aquí es un examen, ya lo hemos hablado muchas veces y hay que demostrarlo. Mañana es una prueba importante para el equipo, sí. Estoy alucinando. El periodista le pregunta a Xavi si ha cambiado de opinión sobre su decisión de abandonar el Barcelona. Y Leganense dice a día de hoy, partido a partido, vamos a ver, es que está dejando las puertas claramente abiertas para seguir entrenando al Barça. Ver para creer, señores. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones.
Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!